Instituto Municipal de Cultura, la ciudad, en los espacios públicos, y que es nuestra apuesta al arte joven. Entonces, en esta versión del Centro con las Salas Abiertas, que es nuestra octava versión, vamos a tener en los espacios museográficos toda la historia del arte del siglo XX representada en los grandes maestros colombianos, ¿cierto? Fernando Botero. Y en la Cámara de Comercio van a encontrar una colección exquisita que nos va a contar gran parte de la historia del arte del siglo XX, y en algunas de las salas van a encontrar grandes artistas locales que han venido construyendo esto. Pero en los espacios de tránsito, en los parques, van a encontrar 5 propuestas de arte joven, 5 artistas o grupos o colectivos de artistas emergentes. Estos grupos vienen trabajando... Estos grupos, estos colectivos han venido trabajando y han venido generando unas propuestas súper interesantes. Entonces, como lo decía Alfonso, Carmena, en el Parque San Pío van a encontrar un proyecto de fanzine. Es un colectivo que se llama La Crocante. Este colectivo va a invitar a que todos los transeúntes, a que todas las personas que quieran construir un fanzine a partir de hitos de la memoria, de íconos, de imágenes, de sensaciones que les ha generado la ciudad, las puedan construir y plasmar en el papel, ¿cierto? Este va a ser nuestra primera acción. Va a ser una acción duracional, va a estar desde la 1 de la tarde aproximadamente hasta las 8 de la noche. Entonces ustedes como periodistas se pueden acercar a construir su propio fanzine a partir de estos hitos de la memoria y de estas sensaciones. Después, en el Parque Bolívar, van a encontrar a un grupo muy importante de la región que se llama Incubation, que es un grupo que va a estar haciendo un ejercicio de teatralidad, circo, clown, cada 20 minutos. Entonces ellos se van a presentar durante toda la tarde, cada cierto tiempo van a hacer una acción de 20 minutos. Entonces los invitamos a que vean la programación, a que la compartan, a que la conozcan y a que nos acompañen y que hagan esas reseñas de estos proyectos. Después, en el Parque Santander van a encontrar al colectivo de La Casa, 2 egresados de la Universidad Industrial de Santander que están haciendo un ejercicio de entender, identificar el patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad a partir de serigrafía y de estampa urbana. Entonces ustedes se van a poder llevar una estampa del patrimonio de la ciudad para su colección, para guardar, para disfrutar en casa. Bueno, eso va a estar pasando en el Parque Santander. Y resulta que en el Centro Cultural del Oriente va a estar uno de los grandes talentos regionales, y que yo creo que va a ser uno de esos artistas que va a dar muchísimo que hablar, Jim Blue. Él va a estar construyendo un mural gigante de más de 20 metros por 2.50 en uno de los espacios de la plazoleta interna del Centro Cultural del Oriente, y va a estar invitando al público a que lo ayude a pintar, a construir este mural. Entonces ustedes pueden ese día acercarse y ayudar a pintar este mural que está dentro de las acciones artísticas. Bueno, de ahí, ¿cierto?, bajamos al Parque García Rovira. En el Parque García Rovira va a estar la artista Lina María Quintero generando una gran acción que tiene que ver con nuestra memoria y nuestra identidad como santandereanos, como bumangueses. Imagínense un mapa de Bucaramanga de 6 por 3 metros, en los que ustedes van a poder poner en diferentes partes de la ciudad edificios, momentos de su vida que sean relevantes para ustedes. Y van a señalar en ese mapa y van a poner una figura en ese mapa que diga, bueno, este momento histórico en la década de los 80 fue importante para mí, aún existe, ya no existe, se transformó. Y entonces es a construir identidad, patrimonio, región a partir de la memoria y la narración. Estos son los 5 proyectos que se seleccionaron como acciones artísticas. Entonces la Cámara de Comercio en su proyecto, este proyecto yo los invito a que indaguen, a que consulten a nivel nacional y casi latinoamericano, ninguna Cámara de Comercio se da la tarea de generar este tipo de propuestas. Entonces somos únicos hasta el momento, y es importante que ustedes nos ayuden, ¿cierto?, a contar esta historia, a elevar el trabajo de los artistas locales
que están haciendo diálogo directo con las grandes obras del siglo XX de nuestro país, que están siendo puestas para que las disfrutemos en las diferentes salas. Eso es más o menos las acciones artísticas. Discúlpenme, yo me emociono demasiado y empiezo a